Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a Anima. Y he estado jugando, hice un gameplay, pero no se grabó. Me dio error, primero me echó una vez del juego, después dejó de grabar y se grabó sin voz, lo poquito que había grabado. Pero bueno, he abierto esto, por lo tanto he podido subir esto dos niveles más y esto un nivel más. Ok, le sube los atributos. Entonces no le puedo poner las gemas. He llegado al jefe. Vale, he llegado al jefe. A ver, una cosa. ¿Tengo esto puesto? Sí. He llegado al boss final. ¿Y cuánto tengo aquí? 39. ¿Y vida? 70. He llegado al boss siguiente. Y no lo pude matar. Por supuesto, pues, bueno, no lo pude matar. Pero vamos a reparar todo. ¿Está bien? Vale, y vamos a bajar. Vamos a la catacumba. Había hecho 3 y 4. Pero, y llegué al jefe. Pero ahora quisiera hacer 4 para subir a 25. Y ya vamos al jefe, que es el de la cueva. Vale, vamos a ver qué nos pueden dar aquí en Catacumba 4. Si conseguimos la tarjeta, la escalera bajamos de una vez. Pero vamos a ver qué conseguimos de drops aquí interesantes. Ya le he puesto que no me dé los comunes. Me llenaba un poco. Me llenaba el inventario un poco. Y este anillo azul. No, tengo uno épico y uno raro, así que ¿para qué? Ah, y lo que puedes fundir o fusionar son, pues, tiene que ser épico o ¿cómo se llama? O lo que son dorados, que no son los raros. Ay, no me recuerdo ahora cómo se llama. Los legendarios. Esos son los que tú puedes fusionar. Y los que me dieron por haber dado un dólar, un euro, no. Eso no se puede. Es para que lo sepáis. Vale, aquí tenemos la escalera para subir. Vamos a buscar la escalera para bajar. Y una vez que me salga, vamos a intentar matar al boss, ¿ok? Directamente. A ver si sale ahora o sale luego la escalera. Pego duro, ¿eh? Ya estoy pegando muy duro. Ah, y se me salió una vez el juego y tuve que volver a me regresó, ya estaba a nivel 24 y me regresó a 23, así que no lo había grabado. Y por lo que estoy viendo, aquí en Bustak no me permite grabar. Uy, 25. Bien, vamos entonces a poner aquí más de intelecto, destreza, fuerza. Ok. Y aquí, pues no sé. Aquí había subido este. Para que me dé más. Y aquí me puede dar 20. O sea, podemos matar más fácilmente. Somos más. ¿Cómo se puede decir? Más máquina de matar. Más asesino. Más. El que se nos acerque, le sonamos. Las arañitas aquí. La verdad que me he vuelto más fuerte. 1700 de vida, es una burrada, creo yo, para este nivel. Una esmeralda. Ok. Me queda mucho dinero ya. Estamos hablando de ciento y pico. ¿Ves? Ok, maté. Vamos muy bien. Venga, ya empiezan esto a bajar la vida. Ajá. Una cruz. Una habitación cerrada. Vale.
Ah, otra cosa. Me dieron un escudo legendario. Bueno, escudo, no lo pude utilizar. Pero me lo dio un bicho de estos cualquiera. No lo guardé. Bueno, no lo puedo fusionar. Ahí fue cuando descubrí que no puedo fusionar los objetos que me dieron con la donación. No, no permite. Ya lo habíamos metido aquí, ¿no? ¿O no? No permite fusionar ellos, a esos. Yo creo que aquí ya había entrado. Ah, no, mira, aquí me falta. No sé si había entrado. A ver si está terminado. ¿O qué pasa? Sí. Ah, no. Hasta la escalera para subir. Ok. Tenemos que bajar. Para ir a por el boss. A ver si podemos. ¿Te dejo algo? Uy, arañas azules, tarántulas. Vamos primero por aquí, luego pasamos por aquí. Lo bueno es que tú matas al jefe y se mueren todos. A ver, muchas cosas aquí por descubrir. Estoy vendiendo las cosas también de oro porque las doradas, porque no me las puedo poner. Voy a poner las gemas aquí abajo. Casi la tiro sin querer. Vale, es que ninguna me sube las estadísticas. Vi la escalera. Voy a bajar. Y vamos a por el jefe, ¿no? Ya digo que antes yo había jugado esto más largo y vos se salía y tal. Y al final no lo grabó. Qué pena, de verdad. Bueno, vamos a intentar. No pude cuando me enfrenté a él la primera vez. Es pasaje perdido, se llama este. Entonces hay que subir unas escaleras. No pude con él, es muy difícil para mí. Y ahora que subí a 25, a ver si podemos. A ver si podemos. Mira todo lo que se gastaron en tela para esta alfombra. Venga, aparece. Es este, hay que activarlo. Vamos. Si morimos, pues lo intentamos otra vez. Venga, venga, muere, muere, muere. Es que van saliendo unos bichos. Oh, ¿ves? Uy, tengo que moverme y no me permite moverme. Uy, ahora es que se buguea esto. Bueno, pues me van a matar. Esto es una caca, esto que sucede con el BlueStacks. Creo que el problema es de BlueStacks, eso no me pasó en la tablet. Pero bueno, pasa una vez y no vuelve a pasar. Eso también es verdad. Vamos a intentarlo otra vez. Y ya lo teníamos, ¿eh? Bueno, lo teníamos, mentido. Pero le estaba dando, le estaba haciendo daño. A ver, este es pasivo, ¿no? Los dos son pasivos. Vamos, 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 vamos. Mira cómo recupero vida, maná, 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 maná. Bien. Lástima que no tenga una espada o algo para matar a estos bichos. Que no me den, que no me den. Vale. Ahora empieza a tirar cosas del techo, ¿ves? Esquivarlas. Lo hemos bajado bastante. Uy, uy, lo tenemos casi listo. Vamos, poquito más. Poquito más. No tengo maná. Poquito más. Poquito más. Y sí. Execuciones, algo así. Bueno, ¿qué me diste? Esta armadura que es rara. Armadura rara. No me da daño, pero me da más resistencia aquí y regeneración de vida. Pero este está ya subido.
9. Y este me da 9. Este me da vida. Y este me da 9 de heal. Y este me da vitalidad 7. Y este 4. Armor increase va 19. Y este armor increase va 16. 17% de enfermedad, de enfermar a un enemigo por 2 segundos. Pues no sé qué hago. No sé qué hago, de verdad. No sé si quedarme con ese dorado. No sé, ahora lo vemos. Ahora lo vemos bien. Y entramos a la cueva 1. Vamos a subir para ver qué. Es que puedo seguir subiendo este traje, pero este traje que tengo, no sé qué hago. Es que este ni siquiera le puedo poner tampoco gemas. Ven, vamos a vender este casco, que no puedo hacer nada con él. Vamos a vender esto. Vale, y este lo vamos a mantener. Pero vamos a subir algo más, ahora que tengo esto épico. Entonces, mirad, nos metemos aquí. Abrimos. Y vamos a guardar las gemitas. Que tengo muchas. Esto lo vamos a sacar de aquí. Y de aquí vamos a sacar 2, 3 cositas. Vamos a subir el casco más. ¿Qué os parece? Vamos a vender. Estos. Y vale, ahora vamos aquí. Y ponemos los 3 objetos que queremos sacrificar. Ok. Y este. Vemos que tiene armadura 33, 9 de vitalidad. ¿No? Armadura 33. Y 9 de vitalidad. 9000 me cobro. Armadura 38, 9 de vitalidad. O sea, me subió otras cosas. Vale. Vale. Lo podemos vender por 157. Pero es que lo he subido mucho, ¿eh? Lo he subido mucho, mucho, mucho. ¿De dinero cuánto estamos? 37.000. Tenemos dinerito, ¿eh? Tenemos un dinerito allí. Vamos a guardar esto dorado. Que lo podría usar. Pero bueno, ahora no lo vamos a usar. Y vamos a bajar y a ir la primera parte de la cueva. A ver qué tal. Aquí hay alguien que quiere hablar conmigo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué quieres hablar? Este me da otra misión, seguro. ¿Qué pasa? Vale. Me da una misión. Y por aquí vamos a bajar. Vamos a bajar aquí a la cueva. De verdad que está chulo. Mientras esperamos al diablo, ya sabéis, está ahí. Gratis. Si quieres colaborar con la empresa y no tengo nada que ver yo con la empresa. ¡Ey! Pues colabora, que no es nada caro. ¿Qué es esto? Se queda ahí como quieto ese. Son como unos toritos. ¡Uy! Bien. Un ring desconocido. Un anillo desconocido, perdón. A ver. Endurance me da. No lo vamos a usar, pero lo vamos a vender. Y aquí me da otra misión, ¿no? ¿De aquí tengo algo activo? Ah, sí, mira. ¡Ey! Clamar. Todo lo que sea clamar, lo clamamos. ¿Por qué? Porque eso me da cosa. Mira, vamos a ver qué me da. Este. Hay un casco que no me sirve mucho, pero sí para subir. Esto para vender, para vender, para vender. ¿Y tú qué eres? Usar una habilidad. ¿Una habilidad?
¿Cuál habilidad? Ajá, aquí. Un punto de habilidad, vale. ¿Este qué hace? Shoot a magical arrow that freeze enemy. Ah, este es el que congela. Venga. Este es para congelar, pero este sí que se usa, ¿no? A ver. A ver. Ah, sí, este es para congelar y se usa. Pero es que estoy viendo una cosa. Y este de aquí que estaba yo subiendo. Y este de aquí. Un bono de 20% de subir de daño físico. Este es con la R. Lo tengo con la R. Tendré que cambiarlo. Espera. Vamos a cambiarlo. Este de aquí. Vale. Ok, eso gasta maná. Me hace gastar maná. ¡Ey! Vale, estas eran facilitas para mi nivel. Vamos por aquí a ver. Bien, ey, congelé, ¿viste? A ver. No, no tengo maná. Gasta mucho maná, eso sí. Mucho maná. Ahí, este es para bajar. Y gasto maná ahí como tonto. No, ya tenemos la escalera de bajar, pero no vamos a bajar todavía. Vamos a ver. ¡Ey! A ver. Ah, no tengo maná. Que gasto mucho maná ahora. Que dispare dos veces también, que yo soy un poquito torpedo. A ver, ¿ves? Los congelo. Bueno, pues pasa que gasto maná. Otra vez digo lo mismo, pero perdón, pero es que estoy nervioso. Pero es que gasta muchísimo maná eso. Y para disparar una sola vez, así. Estas están muertas. Vale. Estas están muertitas. Vamos a este lado a ver. A mí que me gustan las cosas simétricas y bien esto así. Ey, tranquilo. 130 de oro están dando ya. Vamos a separar las piedritas. Vale. Quiero hacer todo el piso, todo este nivel. ¿Y esto qué es? Es como un hueco ahí, ¿no? Me imagino que puedo morir. Me imagino yo. Espero no morir. Y otro. Poco raro eso. Vale, creo que esto ya lo vimos. Así que vamos por aquí. Creo que eso está visto ya. Vamos a buscar otro sitio. Ah, aquí a la derecha. Ah, está súper chulo. Que no, no quiero utilizar el de congelar. Pero sí que me entran ganas, claro. Aquí. Como un mazo me dieron. A ver. Otra cosa, cuando abres esto, el juego se paraliza. Si te viene un enemigo a atacar, no te ataca. En ese momento que estás viendo, se paraliza, así que está bien. Vamos.
por aquí a ver. De dinero. Habíamos bajado mucho, ¿no? Bueno, uf. Tengo mucho dinero todavía. Me gasté todo, hermano. Bien. ¿Ves? Qué bueno. A ver, por aquí. Malgaste ahí ese disparo. A ver, por aquí hay pasadizo, ¿no? No. De agujero. Bueno, estamos en la cueva, no te olvides, la cuevita. Uy, pega, ¿no? Bien. Un diamante en bruto. ¡Ey! Bien. A ver, ¿qué me han dado? ¿Qué he cogido ahí? ¿Qué me hayan dado? Sí, bueno, estos dos. Vale. Y bien, rápido, ¿eh? Dinerito. Dinerillo. Este está listo. O sea, ¿qué me falta por ver? Me falta volver aquí. A ver, parece que sí. Sí, sí, sí. No, está cerrado. Uy, es que me falta por ver. Y ahora no sé dónde voy. De allí vengo. Creo que está esto visto ya. Debe haber un sitio que no he visto. Y me estoy quedando. O sea, no lo veo. No. Aquí arriba creo que venimos. Creo que venimos de aquí, sí, porque aquí hay esto. Aquí subir. Ah, creo que sí había para bajar. Pero yo dije voy a ver toda la cueva. Vale, vale, no me recordaba. Pero ¿dónde estaba la escalera? No lo recuerdo. Vamos a ver si está por aquí. Aquí está. Vale, eso ha sido la cueva 1. Ha sido sencillita. Vamos a la cueva 2, que será más complicada. Los gráficos están demasiado, demasiado para ser gratis, vuelvo a decirlo, para móviles. Una pasada. Una pasada. Yo espero que se esté grabando bien. Recuerda darle like si te gusta, comentarlo, compartirlo. Y cualquier comentario que quieras hacer, puedes hacerlo. Si estoy haciendo algo mal. Uy, un diamante. Mira. Congelado. Uy. Congelamos. Bien, menos mal que puedo congelar, ¿ves? Adiós. Uf. O sea que me viene bien lo de congelar. Lo que pasa es que gasta demasiado maná. Hay que ver si puedo bajarlo. Hay que ver si puedo bajarlo. ¿Cuánto me da esto de oro? 107. ¿Qué dijo? Bésame. Me va a besar tu tía. El charraco. Vale. Ok. Aquí está la escalera, pero no vamos a bajar todavía. ¿Me recordaré? No lo sé. Pero de verdad que está chulo, chulo juego. Me gustaría llegar a nivel 30. Soy 25. Me falta poco para 26. Más que todo por tener más fuerza. Aquí el jefe debe ser como esto, ¿no? Un torito de eso. Ay, torito bravo. Torito lindo. Hay una misión ahí. Uy, aquí están los índigos. Bien. Me da tiempo de recuperar mana. Ya lo he gastado, está bien.
Vamos a la misión, porque después se me olvida. No, porque tengo que subir, la escalera está arriba. Después subimos y hacemos la misión. Que será hablar con alguien o matarlo. O el libro. ¡Ey! Grande este bicho, ¿eh? Ok. Botas. Bien. Somos 26 y me ha dado un anillo doradito que daño mágico. Yo no soy mago. No sé si vosotros usáis eso, si soy físico y usáis el mágico, si eso sirve de algo, yo creo que no. Vale, ey. Oye, estoy peleando así y se me ha olvidado. Yo acabo de subir el casco, así que este casco no. No va para el baile. Se me ha olvidado subir esto. 3, 4. Vamos a subir strain. Y de aquí. ¿Este qué hace? Incrementa el dodge chance. Y esto, shoot multiple arrow at once. Está chulo, pero vamos a darle este. 2 physical damage por nivel. Piercing shot. Más 1 physical damage y Frost Nova más 5. Venga, subido. Son grandes estas cuevas, ¿eh? Son bastante grandes. Eso es bueno, pues te deja bastante para jugar. Me da pena no poder utilizar jugar el juego en la tablet e irlo subiendo un poco. No siempre estoy en el PC. Vale, ahí están estos que son rapiditos. El jefe creo que es el otro. A ver. El jefe creo que es este. Veale, va, estuvo bien. Mira, perfecto, logro. Garotas, bien. A ver, gigantesco esto. Gigantesco. No, si me da algo más. ¿Qué ha dado? Full helm, una armadura completa. Pero azul, no te voy a mentir. Ok. Pues bueno, toca ya salir. Voy a bajar al 3. Si no hay más nada que ver, bajaremos al 3 y grabaré. Como te dije, dale like, coméntalo, compártelo. Me voy despidiendo. Espero que te haya gustado. En el próximo vídeo pues terminaremos la parte de esta de la cueva. Ya habéis visto que pude matar al jefe, que me salió bastante importante haber pasado de eso. No perdí mucho tiempo como en el anterior. El primero me costó mucho matarle. Y es que no me muevo mucho, yo no evado mucho. ¿Por qué no evado? No sé, pero no corro mucho por el teclado. Voy a terminar de limpiar. Ya sabes que cualquier comentario yo lo leo. Comenta lo que quieras, aunque si lo estás jugando, si no lo estás jugando, si te llama la atención, si quieres jugar al diablo. O incluso eso, si estás jugando a este, pues cualquier consejo lo escucho, yo escucho consejos.
y doy y lo sigo, vamos, los consejos. Una persona que siempre me aconseja es Joy Max. Por cierto, muchísimas gracias, Joy Max, por estar ahí escuchando, viendo mis consejos, viendo mis vídeos, perdón. Y vamos a ver la misión esta, se me había olvidado. ¿Ves cómo lo congelo? Qué bueno, aquí está la misión. Tomar. Y hay que ir al alquimista. A ver qué hace el alquimista. ¡Alquimista! Vamos a buscar la escalera. Y a ver si. Me gustaría hacer un directo de esto. No sé si os llama la atención hacer que yo haga un directo de esto. O no, no lo sé. Y bueno, vamos al piso 3. Y es allí donde vamos a parar. Como dije, espero que te haya gustado. Dale like, coméntalo, compártelo. Cualquier comentario es siempre bienvenido. Por supuesto, con el respeto, que es lo importante. Como yo respeto a vosotros. Y este es la cueva 3. Vamos arriba, vamos a vender. Ya como os dije, los legendarios. Para poder fusionar el legendario, tenéis que tener 3 legendarios. El problema que tengo es que no tengo legendarios que fusionar, porque no me permite utilizar los que me dieron. Pero vamos a entregar la misión. A ver si me dan algo. ¿O qué hace este? Toc. Ok, McKay. Reward Stone of Memory. Me ha dado un Stone of Memory. A ver si te dan algo más. Algo más. Que yo pueda pillar por aquí. Pues parece que no. El Stone of Memory me lo habrá dado aquí. ¿Y esto para qué sirve? Reset your ability points. Ah, mira. Como todavía no sé qué quiero hacer, lo voy a dejar así. Pero te resetea las habilidades. Interesante. Vamos a guardarlo. En un sitio seguro. En nuestro baúl de los recuerdos. Vamos a guardarlo aquí. Yo creo que lo voy a guardar en el 3. ¿Veis? Este me lo dan cuando compras, pagas el euro que se lo merecen. Ahí vamos a poner aquí las gemas. ¿Están todas ahí? Sí. Me gustaría fusionar. Estas de intelecto me da un poco igual. Magic Strength. Vamos a fusionar las de vitalidad. La vitalidad y esta, por si acaso, vamos a vender aquí. A ver qué podemos vender: esto, 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 esto. Vamos a ir vendiendo nuestras cositas. A ver si llegamos a 50.000 pronto. No será fácil, no será fácil, pero lo intentaremos. Ok, entonces vamos a este. El de abajo no sé si lo abren con alguna cuesta o algo. Y aquí vamos a fusionar. Me traje este para ver si puedo fusionar las 3 estas que me va a dar. Ah, no, me da solo 2, es verdad. ¿Y esto lo puedo hacer? Sí, y me da uno de 10 de vitalidad. Oye, está bien. Está bastante bien. Me parece bien. ¿Y este de aquí puedo hablar con él o todavía no? No. Bueno, chicos, como dije, lo dejo hasta aquí. Voy a guardar esta gema, que me viene bien. No sé hasta cuánto se puede subir. Pero lo dejamos aquí. Este hay que venderlo. No sé si subir algo más. Esto no, esto es 80. Esto no me sube. ¡Ay! 200% regeneración. Espera, espera, espera. ¿No lo puedo usar? No, este es tier 2. Qué bueno es este. Va a subir. Y esto no lo puedo usar. Y esto no lo puedo usar. Así que esto es lo que vamos a fundir. Venga, vamos.
más fundirezas. Hola amigo, venga, vamos a subir esto otra vez porque el otro, este, vamos a subir la ropa también. Venga, no dice que sube, pero mira, armor incrementado por 24, 5 de vitalidad, está bien, está bien. Vamos a vender esto que me se me olvidó. Bueno, se me había cerrado el juego cuando quería vender. A ver si he grabado. Uff, no grabo nada de esto. No grabo nada de esto. Bueno, pues vamos a vender esto. No vendió, no grabo nada de esto, qué rabia. De verdad que me da rabia, ¿eh? Porque había fusionado las gemas y todo. Tengo que volver a hacer, lo siento mucho, pero ya habéis visto que se sale, lamentablemente, pues se sale. Vamos a volver a fusionarlas. Quería esta, quería esta. Y de aquí me iba a llevar esto y esto. Así, así será. Vamos a reparar todo. Vale, y de aquí vamos a poner este, este y este para subir la pechera. Uy, 4000. Y el próximo creo que son 9000, ¿no? Vale, y vamos a esto. Bueno, como dije, me despido. Vale, este me dio ahora la gema que quería. Vamos a... la de la memoria. Vamos a poner esto aquí, esto aquí, esto aquí. Este, este y este. Ya habéis visto que este da 10 de vitalidad. Si usas 3 son 30, o sea, es una burrada. Está bastante bien. Y me gustaría quitar entonces este de aquí. A ver si subimos a 2000 la vida. Este, remuévelo por 500. Este queda armor. Vale, y este, a ver. 1900, casi los 2000 de vida. Burrada. Burrada. Bueno, como dije antes cuando se cayó, pues me despido. Espero que te haya gustado. Dale like, coméntalo, compártelo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, cuídate y chao.